bueno, gracias por seguir con nosotros. Estamos en el espacio de la sección deportiva. Gracias por acompañarnos. Le platico que ya están listos los próximos partidos de la Liga de Básquetbol Varonil y, por supuesto, la reciente iniciada, la femenil. Esta es la Liga Municipal de Básquetbol Varonil y Femenil. Torneo Dr. Héctor Vivas Alcaraz. Próximos encuentros de la jornada número 10 en básquet varonil. Itza se estará enfrentando al equipo de Reforma el viernes 2 de mayo a las 7:30 de la noche. En femenil, el viernes 2 de mayo a las 8:30 de la noche se estará enfrentando las Peñitas contra las Panteras. Y en punto de las 9:30 de la noche toca el turno al equipo Dental Vivas enfrentarse contra Videovisión. Bueno, pues ahora acompáñenme a ver cuáles fueron los resultados de los encuentros en el voleibol y cuándo serán los próximos partidos. Liga Municipal de Voleibol Varonil de Tamazula. Estos son los resultados de fin de semana. Provipo perdió 3-0 contra San Antonio. Y nuevamente Provipo pierde 3-0 con Huescalapa. Santa Cruz gana 3-0 contra San Antonio y Santa Cruz gana 2-1 al Polideportivo. Próximos encuentros, sábado 3 de mayo, 6 de la tarde, Huescalapa contra Tamazula, 7 de la noche, Huescalapa contra San Antonio, y cerrando los encuentros, 8 de la noche, Leones Negros contra Vista Hermosa. Bueno, y los invito a que me acompañen a ver cómo quedaron los resultados de la Liga de Fútbol Veteranos Mayores de 50 años y, por supuesto, cuándo serán los próximos partidos. Liga de Fútbol Veteranos Mayores de 50 años. Marcadores de la jornada 2. Itza pierde contra Sección 55, 3-7. Atenquique, 1-4 contra Tuxpan. Sección 55A gana Chaparral, 3-0. Jalisco vence a Oro, 3-2. San José Obrero pierde 1-2 contra Sección 80. ETA 30 le lleva la ventaja a Clavellinas, 1-0. La tabla de posiciones, sección 55 y sección 55A, empatados con 6 puntos. Sección 80, Chaparral y Atenquique, 3 puntos cada uno. Y mire, vámonos a la acción futbolera. Le platico que San Juan Bosco goleó 14-0 al equipo de Suyatlán. Sin duda, un encuentro que abundaron los goles. Los invito a verlo. Cumpliendo con el calendario de la Liga Municipal de Fútbol Varonil en la categoría de juveniles, la tarde del pasado martes 29 de abril, el equipo de San Juan Bosco se dio cita en la cancha del Suyatlán para vivir el encuentro ante este equipo. Ambos llegaron con ganas a la cancha para apoderarse del balón, pero fue el Bosco quien poco a poco fue dominando el partido, teniendo más control del balón y apoderándose de este en cada jugada. Luego de unos minutos transcurrido el encuentro, el gol llegó para los rojiblancos visitantes, quienes emocionados siguieron insistentes dentro del área y continuaron anotando más goles. El portero y los defensas del Suyatlán trataban de impedir que el balón entrara en las redes de la portería. El primer tiempo culminó con un marcador de 4-0 a favor de los visitantes del Bosco. En la segunda mitad, los locales buscaban colarse al área contraria, pero antes de llegar, los defensas del Bosco lo impedían, llevando el juego del otro lado de la cancha. Para continuar con el control del partido, las entradas fuertes llegaron causando que los jugadores terminaran en el césped y que el árbitro marcara falta en varias ocasiones. Y en este tiempo, los goles abundaron, pues nuevamente los del Bosco anotaron en las redes. En esta ocasión, fueron 10 goles más. ¡Ven!
Pero antes de finalizar el encuentro, en una jugada fuerte, los jugadores se golpearon, provocando que el árbitro amonestara a dos jugadores del Suyatlán y que uno del Bosco terminara expulsado, finalizando con un marcador de 14-0 a favor de los visitantes del Bosco, quienes suman 3 puntos más en la tabla general. Pues así se vivió este encuentro y ahora los invito para que me acompañen a conocer cuáles fueron los resultados de los encuentros de la semana pasada de la Liga Municipal de Fútbol Varonil. Estos son los marcadores de la jornada número 11 en la Liga Municipal del Fútbol Varonil. En juveniles, San Francisco perdió 2-0 contra Pilas Atlas. Soyatlán ganó 2-0 al equipo de Nesa. Santa Cruz es derrotado 2-1 por el equipo de San Juan Bosco. Contla gana 2-0 al equipo de La Presa. Por su parte, el equipo de Sur Plata apaleó 8-0 al equipo de Morelos. Y Tecos Tamazula Sur goleó 6-0 al equipo de San Vicente. En intermedia, el equipo de Escándalos empató con 2 goles con el equipo de San Juan Bosco A. Otro empate se presentó en el encuentro de Soyatlán contra Morelos. San Vicente empata con La Garita con 0 goles. Y San Francisco A es derrotado 5-1 por el equipo de Atlas. Un empate más se presenta nuevamente, pero ahora en el encuentro de San Juan Bosco B con el equipo de La Presa con 1 gol. Y Zorros Bayas perdieron 2-0 contra el equipo de Imperio. Super OK venció 2-1 al equipo de San José. Generación gana 2-0 al equipo de Alianza. Cholos pierden 4-1 contra el equipo de Tapatío. Y San Francisco B es derrotado por el equipo de Soyatlán B 1-0. En veteranos, el Escándalo B se impuso 3-1 ante el equipo de San Antonio. Un empate con 0 goles se presentó en el encuentro con el equipo del Bosque y Morelos. Nesa venció 2-0 al equipo de Atlas, mientras que con el mismo marcador, los azucareros derrotan al equipo de Galeana. Bueno, y estos resultados pues provocaron movimientos en lo que es la tabla de posiciones y de esta manera es como queda la tabla de posiciones. De esta manera es como queda la tabla de posiciones de la Liga Municipal de Fútbol Varonil. En juveniles, el primerísimo lugar lo posiciona el equipo de Tecos Tamazula Sur con 29 puntos. Enseguida y debajo de él se encuentra Contla con 26, Azul Plata con 25, San Juan Bosco y Pilas Atlas con 16. En intermedia de ascenso, Generación posiciona el primer lugar con 23 puntos. Debajo de él por tan solo un punto se encuentra el Cortijo y Soyatlán. Super OK se encuentra con 20 puntos y la Joya del Salto con 18. En intermedia de primera, el primer lugar lo posiciona San Juan Bosco A con 27, seguido por La Garita con 24, Soyatlán con 19, Morelos 18 y San Vicente con 17. En veteranos de primera, el primer lugar lo posiciona La Garita con 17 puntos, seguido y muy cerca por los equipos de San Vicente que tienen 16, al igual que San Juan Bosco A y Contla B. Y por último, se encuentra Chacuaco Mocho con 14 puntos. En veteranos de ascenso, los azucareros posicionan el primer lugar con 23 puntos, San Antonio Juniors el segundo lugar con 21, el tercero es para Contla con 20. Enseguida, sigue Tapatío con 19 y Escándalos B con 18. Y miren, el reciente torneo que acaba de iniciar del fútbol 7, un torneo corto, pues le platico que el equipo de Galáctico empató con 3 goles contra el equipo de Mafornu. La Liga de Fútbol 7 inició con un torneo corto el pasado martes 22 de abril, donde se encuentran participando 12 equipos, mismos que se dan cita por las noches en la cancha del sección 80 para enfrentarse a su rival e ir cosechando puntos para colocarse a la gran final. En esta ocasión los Galácticos llegaron a la cancha para enfrentar a Mafornú el pasado martes 29 de abril. Los jugadores peleaban el balón, el cual rebotaba constantemente en la pared de madera cerca de la portería, lo que daba más emoción al partido. Los porteros atentos detenían el balón en algunas ocasiones, pues las jugadas eran constantes. Los jugadores de ambos equipos implementaban su técnica al momento de tener en sus pies el balón, que golpeaba con fuerza para que este cayera dentro de la portería. Y adentro voy a llegar hasta el área y la llenaré.
Mientras tanto, los esperados goles llegaron para poner más interesante y emocionante el cotejo. El Mafornú, así como los Galácticos, trataban de revertir el marcador que se encontraba empatado con 3 goles, pero desafortunadamente el tiempo cesó y el árbitro silbó para dar por concluido este partido. Mire, ahora los invito a que me acompañen a conocer cuáles han sido los resultados en este Fútbol 7 desde que el torneo corto inició. Estos son los resultados arrojados en los encuentros de la Liga del Fútbol 7. El martes 22 de abril, el equipo de Boca Juniors es derrotado 7-3 por el equipo de Real Vaquitas. Real Banda ganó 8-3 al equipo de Galácticos y los Xolos perdieron 4-1 contra Callejones. El viernes 25 de abril, los Bros perdieron 4-7 contra el equipo de Soyatlán. Parajes venció 4-2 al equipo de Real Vaquitas. Mafornu es derrotado por Alianza 4-2. Ubuntu perdió 5-8 contra los Xolos. El lunes 28 de abril, el equipo de Boca Juniors empató con 3 goles contra los Galácticos. Real Banda perdió 5-0 contra los Bros. Callejones fue derrotado por Parajes 8-3. Y el martes 29 de abril, el Real Vaquitas venció 7-6 al equipo de Soyatlán. Los Xolos perdieron 5-3 contra el equipo de Real Banda. Un empate se presentó en el encuentro de Galácticos contra Mafornu con 3 goles. Y por último, el equipo de Alianza perdió 6-5 contra el equipo de Soyatlán. Y mira, aparte de Fútbol 7, también en la noche podemos disfrutar de los encuentros de la Liga Empresarial en lo que es la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos. En esta ocasión nos tocó presenciar el encuentro de Seguridad Pública contra el equipo de Itza, siendo vencedor el equipo de Seguridad Pública con 3 goles. Con la luz de las lámparas que dan claridad al oscuro campo de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, los equipos de Seguridad Pública A e Itza llegaron la noche del pasado martes 29 de abril para vivir y disfrutar este partido perteneciente a la Liga Empresarial. Estos equipos llegaron con toda la garra para ganar el partido. Los potentes disparos se veían dentro de la cancha. El balón rodaba de un lado hacia otro. Los jugadores lo buscaban para atacar al rival. En los despejes de meta, el portero buscaba a su jugador para seguir con la jugada y poner el balón en los pies de los delanteros y tener oportunidad de aventajar el marcador. Seguridad Pública A fue insistente y logró lo que tanto buscaba, anotar gol en 3 ocasiones repetidas y así adelantarse en el marcador que fue definitivo. Pero la acción futbolera continuó y las llegadas peligrosas se hicieron presentes.
El partido finalizó con triunfo de 3-0 a favor de los de Seguridad Pública. La celebración del Día del Trabajo, que es el 1 de mayo, gira en torno a un homenaje a los llamados mártires de Chicago. La celebración del 1 de mayo alrededor del mundo como el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los llamados mártires de Chicago, quienes durante 1880-1890 comenzaron a organizarse en sindicatos y gremios para exigir mejores condiciones de trabajo, ya que éstas eran deplorables, obligando a la gente, incluyendo mujeres y niños, a trabajar jornadas de trabajo de hasta 18 horas con salarios bajísimos. El 1 de mayo de 1886, la Unión Central Obrera de Chicago convocó a los obreros a levantarse en una huelga para exigir una jornada laboral de 8 horas. Se reunieron a más de 50,000 huelguistas, quienes se negaban a entrar a trabajar en la fábrica McCormick. Tuvieron problemas con la policía y se generaron fricciones. La policía quiso calmarlos usando armas, por lo que mucha gente resultó herida y otros murieron. Este hecho se propagó rápidamente en todo el mundo, así los obreros tomaron este día como el Día Internacional del Trabajo. Ese movimiento había sido calificado como indignante e irrespetuoso, delirio de lunáticos poco patriotas, y manifestando que era lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. En México, el Día de Trabajo es un día no laboral y algunos trabajadores participan en él, llamado desfile de trabajo. Otros requieren organizar marchas de protesta en los cuales los trabajadores expresan sus inconformidades ante las autoridades o las leyes y o reformas laborales, esperando ser escuchadas y atendidas sus peticiones. Nosotros aquí en el municipio tenemos programado el desfile. Vamos a acompañar a la clase trabajadora con mucho gusto a estar aquí presentes en todo sus planteamientos. Felicitarlos también a ellos por su Día del Trabajo, porque son personas que son muy importantes para el desarrollo económico y social del municipio. Le platico que Zapotlán el Grande celebró el Día del Trabajo con un desfile. Autoridades de Zapotlán el Grande, presididas por José Luis Orozco, realizaron el desfile conmemorativo del Día del Trabajo por las principales calles, la mañana del 1 de mayo, acompañado de trabajadores del propio ayuntamiento, líderes sindicalizados y del diputado local del Distrito 19, Roberto Mendoza. El recorrido concluyó en la explanada del Centro Histórico. El Día del Trabajo, pero con un acto cívico. Con la participación de escuelas, trabajadores y autoridades municipales, también el municipio de Zapotiltic celebró la mañana del 1 de mayo, el Día del Trabajo, en la plaza principal con un acto cívico. Y también Zapotiltic celebró, por supuesto, el Día del Niño el pasado 29 de abril. El martes 29 de abril por la tarde, el DIF municipal de Zapotiltic y ayuntamiento festejaron el Día del Niño en el jardín principal, presentando actividades recreativas, juegos, entretenimiento con payasos, brincolines y un festival artístico, mientras los niños disfrutaron su día con regalos. Y hablando también de celebridades del Día del Niño, pues en todos los municipios, incluyendo también Zapotlán el Grande, pues celebró el Día del Niño con diversos juegos, actividades. Autoridades de Zapotlán el Grande y el DIF municipal celebraron a los infantes en Ciudad Guzmán, en el Centro Histórico, en un convivio en el que cientos de niños disfrutaron de los festejos y, por supuesto, de los regalos. Vamos a ver esta información. Bueno, los niños son la esperanza de Zapotlán, de Jalisco y de México, y son nuestro tesoro. Y mi gobierno, que me honro en presidir, ratifica el compromiso con la niñez de Zapotlán, y que sea ese compromiso real y sincero, que obviamente hoy, en su día social, pues les deseamos que lo pasen muy bonito, que vengan y aprovechen lo que hoy, con mucho esfuerzo, DIF municipal y el gobierno les ofrecen el jardín. Agradecer a los patrocinadores, porque sabemos que los gobiernos lo que nos falta son recursos, pero no talento e imaginación. Y ha habido voluntad, corazones generosos que también se suman en este esfuerzo con el gobierno. Y mira, le platico que nació María Inés, hija del primer edil de Zapotiltic.
Enviamos una felicitación al presidente Ramiro Farías y a su esposa, la presidenta del DIF de Zapotiltic, Socorro Vargas, por el nacimiento recién de su hija María Inés, quien nació esa semana en el Hospital Regional de Ciudad Guzmán, a quienes, por cierto, agradeció el presidente la atención y el profesionalismo de ese hospital. Muchas felicidades al primer edil de Zapotiltic. Y hablando de Zapotiltic, fíjese que presentan sus candidatas de reina de la próxima feria. Están próximas las fiestas de Zapotiltic. El comité organizador de las fiestas, presidido por Cipriano Sánchez, llevó a cabo la presentación de sus candidatas. Ellas son Irania, Linda y Katia. Como vemos, unas chavas muy guapas. Esperemos, pues ahora sí que gane la mejor. Y vamos a continuar con un poco más de información. Como les decía, más información, muchísimos festejos en mayo. Y el 5 de mayo se celebra en México la Batalla de Puebla. Vamos a ver la información. En México, el día 5 de mayo se celebra la Batalla de Puebla, un combate librado entre los ejércitos de la República Mexicana bajo el mandato de Ignacio Zaragoza y el Segundo Imperio Francés, ocurrido en las cercanías de la ciudad de Puebla en el año de 1862. El resultado de dicha batalla fue una victoria importante para los mexicanos, ya que con unas fuerzas consideradas como inferiores, lograron vencer a uno de los ejércitos más experimentados y respetados de su época. La batalla no fue suficiente para impedir la invasión de nuestro país, ya que solo logró retrasarlo un tiempo, pero esta fue la primera batalla de la guerra que finalmente México ganó. Un año posterior a la Batalla de Puebla, se libró una segunda, en la que se enfrentaron 35.000 franceses contra 29.000 mexicanos, defensa heroica que duró 62 días, logrando avanzar hasta la Ciudad de México, lo que permitió el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano. Finalmente, ante la incapacidad de consolidar un imperio y después de perder 11.000 hombres debido a la actividad guerrillera, que nunca dejó de subsistir, los franceses se retiraron incondicionalmente del país en 1867. Y cambiando de tema, le platico que habitantes de Huascalapa son beneficiados con la pavimentación de las de sus calles principales. La delegación de Huascalapa recibirá la inversión de 5 millones de pesos de recursos municipales para la pavimentación de dos de sus principales calles, siendo estas Ramón Corona e Ignacio Allende. Dichas vialidades forman parte de los compromisos adquiridos por el primer edil de Zapotiltic durante su campaña y su actual administración. Los trabajos de pavimentación comenzaron durante los primeros días del mes de marzo y se espera que la calle Ramón Corona finalice durante mayo, mientras Allende en el mes de junio, en donde serán más de 5.000 los beneficiados entre vecinos y habitantes, así como los visitantes de la delegación. Y con una inversión de 1.5 millones de pesos, continúa la pavimentación, esto en la calle Ramón Corona, ahí mismo en Huascalapa. La calle Ramón Corona en Huascalapa presenta ya un avance superior al 70%, beneficiándose los más de 5.000 habitantes de esta delegación. La pavimentación forma parte de un extenso programa de obra pública por parte del Ayuntamiento de Zapotiltic, presidido por Ramiro Farías, con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los habitantes, así como el desarrollo en la infraestructura municipal. Esta obra comenzó a principios de marzo y se prevé se concluya durante el mes de mayo. El tipo de pavimento será hidráulico y solo se llevó a cabo el cambio de sistemas de agua potable y drenaje en las casas y terrenos que así lo requirieron. Esta pavimentación alcanzará más de 1.000 metros cuadrados con una inversión de 1.5 millones de pesos. Y mire, a partir de este viernes 2 de mayo, comenzaron otra vez a sancionar por la falta de casco y placas a los motociclistas del municipio de Tamazula con multas de hasta 10 días de salario mínimo, equivalente a 640 pesos. Con base al reglamento de vialidad del Estado, las motocicletas que no cuenten con placas, licencia o que los ocupantes no porten casco o que circulen más de 2 pasajeros en una motocicleta serán sometidas a multas o sanciones viales.
Ante eso, su inspector de vialidad, Jesús Rodríguez, refirió que por el cruce de las vacaciones de Semana Santa no se estaba llevando al corriente este programa. Sin embargo, informó que a partir del viernes 2 de mayo se retomará y comenzarán a sancionar a los motociclistas que incurran en alguna falta vial. Sí, a partir del lunes hablamos con la encargada de la recaudadora y nos manifiesta que sí, ya le dotaron de las mismas para empezar a plaquear las motocicletas, por lo cual indica que a partir del viernes, que estemos completo el personal, se procederá a retirar los vehículos que no cuenten con la misma. Sí, el casco es permanente, igual que la placa va a ser, pero el casco se suspendió por motivos de la Semana Santa y Pascua y se retoma a partir del viernes, ya completado también con lo de las placas. Sí, los que ya hicieron el trámite tienen que recogerlas y los que no, pues acudir a la recaudadora para solicitar el que se dote de placa la moto. Así como aquellos que no tengan todo en regla, pues pueden venir a sacar un permiso aquí a la delegación para circular sin la misma. Sí, el reglamento y la ley marca que el motociclista, el que conduce una moto, debe tener licencia específica para motociclista. La de automovilista, el chofer, pues no le ampara a circular con una moto. La infracción puede ser de 10 días de salario mínimo, que equivale a 640 pesos a los motociclistas que transiten sin casco, sin licencia o sin placas. Igual, la multa por ser sin placa son de 10 días al mínimo, igual que el casco. Equivale a 640 aproximadamente, pero no tanto, es más cara la retiración del vehículo porque tiene que pagar la grúa más los 10 que ingrese el corralón. Son dos conductores. Si llevan tres, sería una sanción por llevar exceso de pasaje en el vehículo. Efectivamente, debe ser una sanción para los conductores que lleven más de dos personas. Sobre el nuevo modelo para la obtención de licencias para motociclistas que se pretende implementar en el estado, informó que aún no se tiene la resolución de ello, que es un modelo que tiene que ser aprobado por el Congreso, y que ya que sea aprobado, se dará a conocer por medios de comunicación o por medio del periódico oficial. Hasta el momento no, de hecho se comentó que se va a subir al Congreso para su aprobación. Está en espera pues de que lo aprueben. Pues mire, es importante porque, sobre todo para la protección del conductor o acompañante en este caso, porque sería uno, que vayan debidamente dotados del equipo correspondiente para dicho vehículo. Con ellos se evitarían menos lesiones a las personas en el caso de un accidente. Se tiene que informar por medio de un periódico oficial y después de tanto tiempo, serán 15 días, 20 días, ya se empieza a aplicar. Viene en el periódico, en televisión, y nosotros aquí lo haríamos por medio del canal o del periódico local, ya cuando nos lo otorguen a nosotros. Así es importante lo que nos comenta el director, el subdirector de vialidad, el utilizar el casco al momento de subirnos a una motocicleta y por supuesto que no vayan más de dos personas y ya el requisito también que se ocupa la licencia para conducir una motocicleta. Sin duda estas medidas de prevención nos ayudan a evitar los accidentes o ya al momento de que nosotros lo evitemos a proteger más nuestro cuerpo. Bueno, los invito para que me acompañen a un pequeño corte comercial. No le cambie. Volvemos con más información.